¿Qué tal, amigos del líder? Finalizó la serie final entre Caribes de Anzoátegui y los Navegantes del Magallanes. La lógica se impuso. Sí. En una batalla de bullpens, el Magallanes termina imponiéndose 11-6 gracias a un Ramón Hernández, que fue un gigante en toda la postemporada y sobre todo en la serie final. Ramón Hernández, que estuvo ausente en dos partidos y termina llevándose el jugador más valioso. Prácticamente no falló, solo en tres turnos de 11-8. No dio hit. No, de 11-8, evidentemente se lleva el premio más valioso con 38 de los 42 votos disponibles. Creo que se fueron otros 4 votos por ahí, pero lo que hizo Ramón, pero fuera de este planeta. Claves principales, Ormuz, de el dominio que mostró Magallanes en el terreno, porque bueno, cuando tú bajas los números y ves, sin. 4 victorias a 1, bueno, evidentemente hubo una superioridad en todo sentido, Caribes no pudo bater sobre 250, la efectividad estuvo por encima de 5, Caribes no mostró su mejor cara en esta serie, aunque perdieron 2 encuentros por una carrera, pero las 2 derrotas que sufrieron aquí fueron bien abultadas. Magallanes supo aprovechar este estadio, estuvimos muy cerca del récord de jonrones, que es 23 en la temporada, en la final de la 2004-2005 entre Leones y Tigres, pero en 7 juegos, aquí en 5 soltaron 21. Sí, aquí hay que subrayar, Caribes tuvo 2 derrotas que se le van por temas defensivos. Defensivo, que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga. En el segundo juego permiten 2 carreras sucias, el partido se termina perdiendo por una sola carrera, y esta noche con el partido 6 iguales, Eduardo Escobar, que fue el héroe en el partido 4, sacando a Caribes de la tumba con un cuadrangular, lanza mal la primera, se van 2 carreras, lanza mal la primera con las bases llenas, un roletazo y 2 outs. Y el juego empatado, ese fue el switch, porque Jean Toledo venía a dar un golazo con las bases llenas, Juan Rivera, que provocó la carrera del empate. Después, con ese rolling, parecía que se acababa el ataque de Magallanes, surgió el error, y bueno, después el jonrón de Ramón Hernández que acabó con todo y definió el título para los Navegantes del Magallanes. Segundo título seguido de los Navegantes del Magallanes. ¿Podemos estar hablando de una nueva dinastía, vamos? Aparentemente sí, este equipo tiene mucha profundidad, desde el mismo Dodado de Caribe lo decían, hablaban de la superioridad que tiene el conjunto del Magallanes, bicampeones y con un grupo que se ve muy sólido y que se ve estable y todavía joven, pues. Aunque tengan a Andy Chávez, Ramón Hernández, que son peloteros que de repente están en sus últimos años, pero también tienen a jugadores como Robinson Chirino, Ezequiel Carrera, Mario Lizón, Ezequiel Carrera, que también pueden hacer el trabajo, ni hablar del bullpen de Oli Guerra, Jean Machi y compañía. Así es. Bueno, para ustedes, señores, bueno, para nosotros ha sido un placer, sí, compartir con ustedes todas estas noches, ya son, le estamos hablando a las 2 de la mañana, véanos la facha, necesitamos casa. Para ustedes fue Ormuz Ojo, mi persona, Octavio Hernández, muchísimas gracias, dame la mano, Ormuz. Nos vemos. El señor acertó en su pronóstico 4-1, hay que felicitarlo por su análisis. Me voy a pegar el quino. Pendiente de la serie del Caribe de Líder en Deportes. Se me cuidan.